¿Ya más o menos comenzaste a definir el equipo para el sábado? Sí, estamos viendo, o sea, obviamente estamos trabajando toda la semana en base al partido. Para nosotros nos tomamos como una final, nos preparamos para cualquier escenario, para cualquiera. Por eso un poco la práctica en esta cancha. Y bueno, después estamos viendo la evolución de Dani González, de Imber, de Chávez y de Estigarribia. Hace 3 días que no están a la par del grupo y bueno, veremos a ver cómo lo suplantamos. ¿Con qué piensan que se van a encontrar en Casano? No, un partido, por eso te decía, estamos practicando todos los escenarios: un partido abierto, un partido cerrado, un partido con cancha buena, un partido con cancha mala, un partido con lluvia, un partido con sol, un partido con que las cosas estén a favor y con las cosas estén en contra. Estamos preparados para todo y así todo creo que tenemos muchísima chance de imponernos. Yo creo que es un equipo, obviamente, que Almirante tiene. Un equipo que tiene mucho gol, un equipo que tiene mucha jerarquía, sobre todo de mitad de cancha para adelante. Es un equipo que ataca muy bien y convierte, es contundente. Por algo va primero y también por el momento juega bastante bien. Y bueno, trataremos de hacer nuestro juego, obviamente sabiendo un poco lo que ellos propongan, ¿no?